El día de hoy en Morelia se llevó a cabo un encuentro de beneficiarios de programas sociales y en el mismo también destacamos la entrega a nuevos beneficiarios de la tarjeta del Liconsa, este programa que ha crecido, hay que reconocerlo, brutalmente en el estado de Michoacán. ¿Cómo andamos de números? Voy a empezar preguntándole al gerente estatal de Liconsa, hacer un comparativo de cuando inició la gestión tuya, Jerónimo Color, al día de hoy. ¿Cómo vamos en crecimiento de beneficiarios en el estado de Michoacán? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juanjo, a ti y a todo tu amable auditorio. Yo te diría que vamos con muy buenos números gracias a una nueva política social que implementa el presidente Enrique Peña Nieto y que ha permitido que tengamos hoy en Michoacán, particularmente también en Morelia, el padrón más alto de beneficiarios que haya registrado Liconsa a lo largo de 70 años de servirle a México. Hoy también tenemos la red más amplia de lecherías en el estado, con una cobertura total en los 113 municipios, y que esto nos permite también garantizar el abasto del programa de social de leche de Liconsa a las comunidades más apartadas donde se registran indicadores de desnutrición y de carencia alimentaria. Uh-huh. Jerónimo, sin duda alguna, entonces ha sido mucho, muy benéfico este trabajo que se está haciendo del gobierno de la República en Michoacán. Así es, Juan José. Decirte que en el tiempo que tenemos al frente de esta dependencia, que nos honramos en presidirla, hemos podido materializar las instrucciones que nos ha dado el señor presidente de la República, de que hoy, de tener un padrón de 193 mil beneficiarios, te reitero, hay 228 mil, de tener 304 lecherías, hoy Michoacán cuenta con 378, de que en el caso, por ejemplo, de Morelia, hemos incorporado a más de 7 mil nuevos beneficiarios en el periodo de mayo de 2013 a hoy que estoy hablando contigo en el mes de octubre. Esto habla de ese compromiso en el Plan Michoacán, porque elevemos la calidad de vida de los michoacanos. No solamente es darle un producto de alta calidad que le permita a las familias en Michoacán garantizarse una adecuada alimentación, sino también fortalecer su economía. El presidente Peña ha ordenado que mantengamos en 4.50 pesos el litro de leche a los beneficiarios del programa. Jerónimo, el día de hoy se realizó entrega de tarjetas a nuevos beneficiarios en Morelia. ¿Cuántos fueron? ¿De qué colonias? ¿Nos podrías dar detalles? Con mucho gusto. Fue un evento muy importante que presidió el director general de Liconsa en México, el licenciado Héctor Pablo Ramírez Puga Leiva, que a la vez es enlace del alto nivel de la Secretaría de Desarrollo Social en Michoacán. Ha sido un evento en donde hemos tenido 4 lecherías de la zona noreste de la capital del estado, 4 de 62 que operan hoy en Morelia, en la que fueron entregadas 1.573 tarjetas para 3.277 beneficiarios. Ahí también tuvimos la oportunidad de tener un encuentro con beneficiarios del programa Prospera, de que el señor director general de Liconsa hiciera entrega de apoyos a la tarjeta Sin Hambre, de que se dieran también los cheques de las primeras mensualidades a beneficiarios del seguro para jefas de familia. Nos ha acompañado en este muy importante evento la señora secretaria de Política Social del gobierno de Michoacán, en representación del doctor Salvador Jara Guerrero. Ahí mismo hicimos la afiliación de esos 3.500 beneficiarios del programa de Liconsa al programa Contigo, que es la estrategia más importante del gobierno de don Salvador Jara para poder darles algunas protecciones sociales a quienes hoy no acceden a un servicio. Esto hace que el programa de Liconsa se fortalezca no solamente en el tema de la nutrición, sino que también ayudemos a quienes menos tienen puedan tener el acceso a seguros que prevengan el tema como una enfermedad del cáncer de mama o cervicouterino, o bien que un adulto mayor que sufra alguna fractura de una extremidad pueda contar con el apoyo económico del gobierno de la República y del gobierno del estado para atender a su salud. Eso es lo que hoy hacemos para elevar la calidad de vida de los morelianos y de los michoacanos a través del Plan Michoacán.
Extraordinario, mi querido Jerónimo, y te agradezco mucho que te hayas dado unos minutos para compartirlo con el estado de Michoacán. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Juanjo, y a tu amable auditorio. Que tengan un muy buen fin de semana y reciban un abrazo. Hasta pronto. Igualmente, buen fin de semana. Estamos a través de la radio del sistema Frecuencia Informativa Libre.